buenas tardes, buenas noches. A la hora que van a ver este video, pues traemos otro nuevo video, pues siempre acá en el campo. Esperamos que disfruten este bonito video. Así que sigan viendo. Así que el día de ahora, gente, les traemos un nuevo video. Espero que nos acompañen hasta el final. Y todo el quien se queda hasta el final, le mando un fuerte beso, abrazos. Y un gran abrazo de oso para todos los que nos están viendo detrás de cámara, ¿verdad? Así que pues miren, gente, el día de ahora venimos, como ustedes pudieron observar el video anterior, que le venimos a dejar desayuno a nuestros queridos y hermosos ayudantes. Así que pues el día de ahora dijo mi papá, pero ¿y por qué no se echan otro video? Aprovechando, dijo, y pues ustedes graban, ¿verdad? Su trabajo. Así que pues el día de ahora, gente, nos venimos a recoger este maíz porque... ¿Por qué? En primer lugar, porque hay matas que están botadas, entonces ellos de un solo lo van cortando y van picando las matas, ¿verdad? Y las que están buenas nomás solo las van doblando. Así que como pueden observar ahí en el guacal, ya llenamos un poquito porque lo van dejando por puños, porque ellos no pueden, porque para ellos se les hace doble trabajo, ¿verdad? O triple trabajo. Porque tienen doble trabajo, porque cortan la mata, la tapizcan y pum, la avientan, ¿verdad? Así que no, la van recogiendo. Ajá, y la van recogiendo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? La recogemos, la echamos en el guacal y la echamos en el saco. Sí, señor. Así que pues cuando ya ellos se vayan, ya llevan su puñito de maíz cada quien. El salvadoreño es mano a mano. ¿Cómo es? El salvadoreño es voluntario, porque le ayudan a mi papá, pues eso es lo bueno. Eso es lo principal, ¿verdad? Así que pues vamos a recoger, como pueden observar, aquella mata que está parada allá. No sé si puedes enfocar allá. Esa mata que está parada, ahí es donde hay maíz. Todas las matas que han dejado pues parada, allá anda y mi allá mamá. Mi madre también. Hasta allá está ella que anda recogiendo los poquitos también. Ahorita vamos nosotros también. Nosotros vamos para allá. Lo vamos a llevar este guacal para allá. Para así esta es. Mata. Así que sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Y se nos quiere venir Lau. Y se nos quiso, quiere pues. Quiere llover. Porque ya viene pringando. Porque ya viene lloviznando. Pringando se dice, Nina. Lloviznando. Lloviznando, niña. Pues ahorita nos vamos para allá. Uy. Huela. No es mucho ahí, ma. Mango pasmado. Vale, ¿para qué lleva el guacal para allá? Pues. ¿Para allí, pues? ¿Lo vamos a dejar juntos o qué? Pues ahora solo un solo puño. ¿Un solo puño, dijo? Este. ¿Llena el saco ahí? Ya lo voy a traer yo. Pero ¿y ahí de qué nos sirve ir, Mari? Si tenés que llevar un saco. El tiempo está raro. Miren, allá está bien claro, aquí está bien nublado, ¿ves? Aquí está lloviznando. O sea que allá va a haber sol y aquí va a haber lluvia. No les digo, pues el tiempo está loco. Bueno, pues vamos a ir a recoger en la parte de allá abajo. Porque allá donde anda Marisol, pues por allá anda ella. Ahí no hay mucho. Así que nos vamos a ir para allá abajo. Pues miren, gente, esto de doblar maíz, pues todo tiene su proceso. Porque acaban doblando. Y si el maíz pues está en el suelo, la mata está en el suelo, pues la recogen. Si está en la raíz, pues se dobla, se pone encima de la otra. Pero si está en verdad ya quebrada, pues ya no tiene solución. Toca que, pues, destuzarlo, quitarlo, destuzarlo, aunque no esté muy seco, pero son buenas las tortillas de maíz nuevo. Como les digo, todo tiene su proceso para que no se las coma, pues, las ardillas, que no queden en el suelo. Pues por eso se recoge, ¿verdad? Miren, por ejemplo, esto está quebrado. Esto es lo que yo les digo.
Esta mata está quebrada. ¿Qué sucede aquí? Tenemos que recogerlo porque ya no se seca igual. Así que, gente, este es el proceso del maicito. El proceso del maíz. Y pues allá andan los muchachos trabajadores. Allá están, miren. Andan con todos los poderes. Como las hormigas en línea. Así que saluditos para todos ustedes que van a ver este video. Pues dejen su comentario y dejen su like. Ahí anda Marisol, miren. Con todos los poderes la mujer, miren. Viene con todos los poderes. Y ahí está mi madre recogiendo también el maicito. Así somos los salvadoreños, miren. 4x4, señores. ¡Vaya el maíz! ¡Vaya el maíz! ¿Le damos el maíz? Va a querer maíz, señor. Les vendemos elotes cocidos, señores. ¿Vaya el maíz? ¿Vaya las tortillas nuevas? ¿El maíz nuevo? ¿Va a querer? ¿Cuánto? ¿Va a querer? ¿Corazones bellos? ¿Qué? ¿Cuántas bebecitos? Bebecito... Tú me quieres y yo te quiero. Ay, epa, ahí estamos con todos los poderes, gente. Con todos los poderes, niña. ¿Para dónde vamos? ¿Para arriba, abajo, para abajo es? Sí, pero yo voy a descansar un rato. ¡Oh! Porque yo me canso, el cuerpo se cansa. Se cansa el cuerpecito. Pues yo creo que todos los saco, porque... Ella es demasiado loca. Pues miren, ya se cansó y solo podría traer unas tres mazorcas la mujer. Sí, es que me llevé el maíz para allá otra vez y me lo traje otra vez. Miren, esta milpa sí pica. Miren, ve. Pica esta milpa. Ay. Sí. Pero imagínate la gente que vienen a sembrar maíz y así con la milpa parada. Sí, demasiado. Me imagino que es escapogar. Mi padre sí sembró. Con la milpa parada. Mi papi sembró con la milpa parada. Porque lo que pasa es que se le iba a pasar el tiempo. Es que este volado yo no sé qué tiene. Es que por tiempo. Y la luna estaba tierna. Por la luna, pues la gente. La luna ya va a estar tierna. Entonces por eso sembró. Ya va a estar baby. Sembró luego y tapizó y dobló después, va, hoy va. Así que Pero a todo eso ya el elote ya está seco. A todo esto el maicillo ya pues ha nacido. Morada está vos. Morada quedé yo ahorita, gente. Morado los ojos. No, es que lo que pasa. Qué bruto. No, es que lo que pasa es que ya está madura la cosa. Ya esta milpa ya está madura ya para maíz ya. O sea, ya hay maíz porque ya comimos tortillas de maíz nuevo. ¿A cuánto les gustan las tortillas de maíz nuevo? A mí. No. A mí en mi persona, la verdad no. Porque es día nuevo. Y que siente un sabor bien raro. Usted se pone un zapato nuevo. Echa un buen olor, va, rico. Y hay otra gente, sí, hasta se inflan las tortillas en el comal. Sí. Sí, hasta se, cuando las tortillas de maíz nuevo se inflan las tortillas en el comal. Dijiste. No está el agua ahí, vos. No, agua allá abajo. Ya no se vio el chucho. No, ya no. Así que, pues, linduras, los queremos muchísimo. La verdad, yo me siento muy alegre porque ustedes nos conectamos entre ustedes, pa. Yo y ustedes somos felices, enamorados de la vida. Tú y yo. Tú y yo por siempre. Whenever, forever. En las guanabas, Zulma, forever. Zulma, ¿cómo te sentís vos en estos momentos que estás viendo toda esta milpa que es tuya? ¿Cómo te sentís? Yo me siento alegre porque... Yo me siento orgullosa de mi papá, del trabajo que él hace. Aplausos para él. Te amamos, papi, te amamos. Porque hace un buen trabajo. Sí. Cosechas esta ricura, mira. No, de plano. Cosecha estos tamaños... Elototes. Elotitos. No, es que mira vos, no sé qué mi papi, pero mi papi tiene ese don del trabajo aquí. No, es que ese es trabajar, pero trabajo de hombres, no trabajo de chambonada. ¡Eso!
aquí llamábamos un mate. No, chichel. Sí. Es que la suma es directa. Me encanta ella porque ella tiene ese placer de ser directa, la mujer. Yo soy sincera, gente. Marisol, según mi punto de vista. Te amamos, Marisol. Sí, Marisol. Que por fin dijiste algo bueno. Recto. Correcto. Recta voy a caminar yo después de aquí. Tapando, chico. Patas no cruzadas, llena reventada. Ay, no, cállate vos, mira, vos. Yo y mis locuras, ay, no me, esas patas tan negras. Pero es que esas patas son de mujer luchona, 4x4, señores. Sí. De estas no las va a encontrar en ningún lado. La regué yo que no traje mis zapatos. Las boté en Castellanos. No, traído. No, miren, ustedes no van a ver estas patas. Todas charcosas. Nunca. Pero nunca. Es un orgullo de mujer. Un orgullo, te quiero, sí. Hermana, porque sos trabajadora y sos una ranchera karateca. Ranchera karateca. Te amamos, Olmito. Saludos a toda la gente de que siempre está pendiente de los videos. Saludos también, yo quiero mandar. Para Surutu K, que siempre está pendiente de los videos. Miguel Amayo también, le agradecemos mucho. Y también para otros. Paulito. Ajá, para. Para Arturo. Sí, para todas para esas José personas. García, José Amayo, José Carrillo. Para todas, para todos esos que siempre también, comentan, muchas también, gracias. Y también yo quiero mandar un saludo muy, pero muy especial a todas esas personas nuevas que están comentando. Yo he visto comentarios nuevos y nombres nuevos. No se me ha quedado el nombre, pero ya lo voy a anotar y en un próximo video yo lo voy a estar saludando. Porque yo he visto bastantes comentarios de personas nuevas. A mí me enorgullece porque les ha encantado nuestros videos y la verdad... Les mando un fuerte beso, papis. La y verdad, aplauso para mucho. Todos ustedes. De que siempre están pendientes de nuestros videitos. Sí, muchas señor. Gracias. Y gracias por siempre saludarme también. Les agradezco sí, mucho. Pero gracias. Les mando pero un gran... pero les mando un gran abrazo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Ah, yo también quiero mandar también un saludo. Es que hoy estamos nosotros... Agradecida con el de arriba. Con el todopoderoso, mi fiel amigo, mi dulce compa. Yeah. ¡Ay! No, entonces, como les decía, ¿verdad? También quiero mandar un saludo muy especial para... quiero mandar... Aplausos para esa niña que siempre es bien aventada, chero. Mujer, sabor. No, quiero mandar un saludo muy especial también para todas esas personas que trabajan en el campo, señores, que trabajan en el sol. Mil respeto para esos compadres que siempre están ahí sembrando el maíz, sembrando el maicillo, sembrando el frijol. Sembrando la nariz. Ah, no. No, la verdad, saludos para todas las personas. Respeto, trabajadoras. Trabajadoras honradas, fuertes, luchonas, 4x4, ¿verdad? También esas mamás que andan allá con todos los poderes trabajando y duro. Recogiendo las bendiciones que Diosito siempre nos manda. Mira, ya está. Saludos para esa señora que está allá. ¿Qué? ¿Que está en el lance? ¡Señora! ¡Señora de las 4 décadas! Sí, ahí está la señora. No, también sí, la verdad sí, las queremos. Gente, amamos, nos despedimos de este video. Nos vemos para el próximo. Sin un hasta pronto. Cuídense, nos vemos. Bien, que nada les cuesta. Adiós, lindura. Nos vemos para el próximo. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Divinos.